Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loca por mí. No des un paso, no des un mal paso. Esto es una escuela de calor. Mare megua. Son las 7 y cuarto de la mañana del 19 de julio de 2023. Estamos a miércoles. Y como podéis ver, estamos en el Beiberet, que se diu. Estamos en la costa. Estamos en Xàtiva. Estamos en un sitio, un lugar donde hace mucha, mucha calor ya a las 7 de la mañana y toda la noche. Llevamos muchas noches de mucho calor seguido. Noches mortales y días peores de 40 grados. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a hacer nuestras series en rampa de semicalidad, nuestras series de semana de competición, que ya sabéis, aquí en la rampa del Montsant, que vamos a bajar ahora ahí. Y esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y el que no le guste, pues pondríamos un par de carril y vía ampla, carril y vía ampla. Aquí hay que acostumbrarse a la calor, va a hacer mucha y está haciendo mucha, y hay que aguantarla como sea. Así que ya no volvemos a hablar más del calor, ya hemos tenido bastante, esto es una escuela de calor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Aparte de las series que vamos a hacer ahora, este vídeo va a ser diferente. Como habéis visto, hemos comenzado con una canción, no con la fecha en la que estamos hoy. Y la hora, que es como comenzamos siempre, porque este vídeo no va a tener preguntas. Este vídeo va a ser para hablar de los ejemplos, de los más y menos, más o menos, y de las metáforas. Para ver si consigo que todo el mundo entienda, que todo el mundo entienda lo que es un ejemplo, lo que es un ejemplo. Cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, si la semana de competición comes lo mismo que una semana de entrenamiento, el día de la carrera habrás cogido, a lo mejor, has cogido un kilo de peso. La gente se lo coge al pie de la letra y no comprende que esto es un ejemplo exagerado para que todo el mundo entienda que la semana de competición hay que comer un poco menos que cuando estás en semana de entrenamiento, que estás consumiendo 1000, ejemplo otra vez, y ahora estás consumiendo 700 calorías, ejemplo otra vez, porque yo no sé si estás consumiendo 1000 o 700, 2000, 3000, yo no lo sé. Solo doy un ejemplo para que la gente entienda que si comes lo mismo, pues estás comiendo lo que no estás gastando. Estás desbalanceando el tema. Pero hay gente que no entiende esto. Y esto me llama a mí la atención. Porque cuando tú das un ejemplo, exageras un poco el ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Pero la gente se lo coge al pie de la letra y te dice, para coger un kilo de peso hay que comer 700.000 calorías o 7 millones de calorías o 700 calorías. Yo qué cojones sea. Las calorías que hay que comer para coger un kilo. ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué es un ejemplo? Si tengo que estar cada vez que digo un ejemplo diciendo, yeah, que esto es un ejemplo, no lo cojáis con pinzas. Esto pasa. Entonces, este vídeo
Igual que hice aquellos vídeos de la trilogía para esas personas que siempre están esperando que te equivoques en una letra para decir, te has equivocado en una letra. Luego están las otras personas, las que dicen, las que confunden los ejemplos con datos reales, que no son datos reales, que son un ejemplo. Y esto me llama la atención porque yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Hay más. Los inteligentes y los listos. También se puede ser inteligente y listo a la vez. Y esto ya está muy bien. Pero hay gente inteligente que sabe datos. Sabe datos, es gente muy inteligente. Pero luego deja el coche a la sombra. Deja el coche al sol. Deja el coche al sol porque no son listos. Saben mucho, pero luego dejan el coche al sol. No son listos. Esto es un ejemplo también. Es un ejemplo, es una metáfora. Entonces, como yo he tenido la suerte de haber trabajado en montones de sitios y haber conocido a gente inteligente, gente lista, gente trabajando en la construcción, gente trabajando en la educación. Y yo soy un observador y un absorbedor de las personas para aprender de ellos, para aprender de la gente. Y entonces me he dado cuenta de estas cosas. Que tú puedes ser muy inteligente, saber mucho de un tema, pero luego ser tonto. Entonces, esto es así, esto es así. Por lo tanto, esta es la primera enseñanza del vídeo, que una cosa es ser inteligente y saber, y otra cosa es ser listo y a poder aplicar esto a la vida real. Porque como decía el gran Fernando Sánchez Dragó, malogrado, Fernando Sánchez Dragó decía en una entrevista, decía, los escritores que solo escriben de lo que han leído son muy aburridos. Yo cuando tenía 25 años, había ido ya de corresponsal de guerra a dos guerras, había tenido 5 mujeres, había recorrido el mundo con la mochila y podía escribir sobre eso, porque había vivido. Pero ahora te encuentras a escritores que solo han leído las cosas, y es una literatura muy aburrida. Pues esto es. Por eso ahora me contratan a mí durante unos meses para que explique un poquito mi experiencia. Y pueda aplicar la experiencia a un libro. Porque, y esto es la enseñanza ya en serio, una cosa es lo que lees en los libros y los datos, dijéramos, reales. Y otra cosa es esto aplicarlo luego a la vida. Son cosas diferentes. Porque para que las cosas las entienda todo el mundo, a veces tienes que dar ejemplos o metáforas fáciles de entender. Para el final, lo que yo quiero transmitir es que la semana de la competición no puedes comer lo mismo que la semana de entrenamiento. Porque si no, luego llega el día de la carrera y no estás fino. Yo no sé si has cogido 200 gramos, 400 gramos, 1 kilo o 2 kilos. Cada persona, según el metabolismo, cogerá una cosa. Pero lo que está claro es que si quieres estar fino, y esto es la enseñanza, si quieres estar fino el día de la carrera, dentro del domingo, no puedes estar comiendo lo mismo que si hoy hiciéramos 10 kilómetros al ritmo de maratón. Cuando vamos a hacer ahora aquí, al final, 15 series de 200. Esto es enseñanza. ¡Buen día! ¡Hasta luego! Esto es enseñanza. Esto es lo que yo quiero transmitir. Y para estas cosas, pues a veces tengo que hacer ejemplos un poco exagerados, como el del 1 kilo en la mochila, si estamos comiendo toda la semana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Vamos a encontrarnos de todo en este mundo. Gente lista y gente inteligente. Está guay cuando encuentras a alguien que es inteligente y además listo, porque esto es lo que más me ha gustado, de trabajar de conserje en los institutos. Había gente inteligente y además listos. Luego había gente inteligente que era lamentable. Pero bueno, esto es la vida, encontrarte con todo tipo de personas. Y ahora estamos aquí donde terminan las series que vamos a hacer. Porque ahora vamos a coger la medida, vamos a bajar para abajo, vamos a medir 200 metros, nos quitamos de encima la rampa más dura, que esta no nos sirve, es demasiado dura para estas series de hoy,
y las de abajo del final de todo, que son demasiado fáciles también. Entonces nos quedamos en la mitad del Montsant y aquí, entre el 200 y el 400 de la rampa de 500, aquí hacemos las series de 200. Vamos a hacer 15, recuperando, bajando, suave, ritmo de competición, pero sin forzar. Y más o menos, como siempre digo, ¿vale? Más o menos. Así que vamos, vamos a enchufar. Dicho esto, que después volveremos al tema este de ser listo e inteligente a la vez, porque es un tema interesante. Centremos un poquito en el entrenamiento. Llevamos 4 series, 4 repeticiones, mejor dicho. Estamos bajando, recuperando una. Más o menos, como siempre digo, 200 metros. Luego si salen 210, que nadie diga, habían 210 metros. Habías dicho que eran series de 200, pero estabas haciendo 210. Bueno, más o menos aquí. ¡Pam! ¡Pacamunt! Ritmo de competición en subida, en una rampa de más o menos el mismo desnivel, es lo que estamos llevando para no saturar las piernas, para no castigarlas, pero dejarlas tonificadas. ...51 segundos. Bueno, bien. Categoría de categoría. Ahora soltando las piernas para abajo. Y recordar, para ganar una etapa del Tour de Francia, para ganar una etapa del Tour de Francia, seguramente te vale con ser listo. Siendo listo, ganas una etapa. Te metes una fuga, juegas ahí bien tus cartas y ganas una etapa. Pero para ganar el Tour, para ganar el Tour, como hizo ayer Vingegaard en la contrarreloj, para eso hay que ser además inteligente. Hay que ser listo y inteligente, las dos cosas. Bueno, y tener piernas también. Y tener piernas también. Y corazón, y motor, y todo lo demás. Pero además hay que ser listo y inteligente, de lo que estamos hablando en este vídeo. No vale solo con una cosa. Entonces, como ya he dicho, tú puedes ser muy listo y dejar el coche a la sombra, pero si luego no sabes conducirlo, ¿de qué te sirve el coche a la sombra? O puedes ser muy inteligente y conducirlo de categoría, pero si lo dejas a la sombra, cuando te subas va a hacer un calor allí dentro que no vas a poder estar. Por eso hay que intentar cultivar las dos cosas, no solo una. Cultivar las dos cosas. Listo, inteligente. O lista e inteligente. Para los modernos. Que tienen que decir las cosas dos veces para que se entiendan. Buenas, buen día. Bien. Bien. Cuando ves gente, te emocionas y si tienes piernas y motor, vas más rápido. 49 segundos en vez de 51. 2 segundos más rápido. Ves gente y ya, ¡pum! Algo ahí, un chip se pone ahí. Vamos, esto es el fuego de dentro, que siempre digo. Eso que no se puede controlar,
Pues eso, cuando pasas por un sitio donde hay gente, zasca, en las carreras, estás ahí por un polígono industrial ahí solo, ahí corriendo, y estás ahí con tu sufrimiento. Pero pasas por la avenida del pueblo, todos ahí animándote, y decía, subidón. Esto es el alma, eso es el espíritu que te dice, dale, esto ya no es ser ni listo ni inteligente, esto es otra cosa. Esto es ya de aquí dentro. Eso es otro tema, eso es otro tema. Que también hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Hay que cultivarlo también, eso también hay que cultivarlo. Es que no paran de salir enseñanzas, no paran de salir enseñanzas. Pero son ejemplos. No hay que cogérselo al pie de la letra. No hay que cogérselo al pie de la letra, porque si nos cogemos las cosas al pie de la letra, pues al final esto puede ser muy aburrido. Como decía Sánchez de Agó, la literatura se convierte en muy aburrida. Él contaba una historia de unas que había tenido con unas chiquillas ahí en Japón y la gente se lo cogió al pie de la letra y lo fusilaron. Fernando Sánchez Dragó lo fusilaron en las redes sociales. Porque es que hoy en día la gente no entiende las metáforas ni los ejemplos. Se coge las cosas al pie de la letra. ¡Qué grande, Fernando Sánchez Dragó! ¡Qué grande! Le daba igual lo que dijeran. ¡Vamos allá! ¡Vamos allí! ¡Ale, ale! ¡Buen día! ¡48! ¿Veis? Gente, uno se motiva. Esto es importante. Esto es una enseñanza. Veréis que hay gente a la que saludo y gente a la que no saludo. Y a este tío, ¿por qué? A unos saluda y a otros no. A los que no saludo es porque ya los he saludado otras veces y no te devuelven el saludo. Entonces hay que ser listo para saber decir, si yo saludo a una persona dos veces y no me devuelve el saludo, pues no le vuelvo a saludar más. Y esto también es enseñanza. Por eso veréis que a mucha gente no le saludo. Porque hay mucha gente así. No hay ningún problema, ¿eh? Que no hay ningún problema. No saludas, no pasa nada. Hola, hasta luego. No pasa nada, no pasa nada. Si cada uno puede hacer lo que quiera. Pero no vamos a hacer el tonto tampoco aquí, ¿no? Si saludas a una persona dos veces y no te devuelve el saludo, pues ya no le saludas más. Entonces, como yo vengo aquí ya desde hace 20 años, yo ya sé quién saluda y quién no saluda. Y siempre, siempre que veo a alguien que no conozco, siempre le saludo. Esto es importante. Porque yo no tengo memoria para los nombres, pero para las caras se me quedan todas grabadas. Como los caminos. Se me queda ahí grabado aquí. La cara y el camino se me queda grabado. Entonces me acuerdo. Este no me saludó hace 6 meses. Hoy vamos a volverle a saludar, a ver si nos saluda. No me saluda tampoco. La cruz. La señal de la cruz. ¡Vamos allá! Bien, 50 segundos, eso es lo que quería hacer, más o menos, 49, 48, 51, 52, 50 segundos,
Es el objetivo. Huevo al cargador. Y cuando terminamos el entrenamiento, seguimos con los ejemplos, el más o menos y las metáforas. A ver si conseguimos ya que todo el mundo lo entienda. ¿De qué va este canal? ¿De qué va este canal? Vamos a por la última. Vamos a hacer la última repetición. La más rápida siempre, la que deja buenas sensaciones en las piernas para el domingo. Aunque estoy pensando también en Siete Aguas y en la Puig del Castell, todas las carreras que requieren fuerza, no solo ritmo, sino fuerza también en las subidas. Estamos preparando ya Siete Aguas. Se acabó. Se acabó el entrenamiento. Súper buenas sensaciones de piernas, de energía, de espíritu, de cabeza. Todo está top para el domingo. Ahora, bueno, a disfrutar de la semana de tapering, de los días que quedan. Ahora sí que ya lo que queda es un paseo en barca. Porque nadie se piense que voy a subir una barca, ¿eh? Es una metáfora. Bueno, volvamos a lo de antes. Volvamos a lo dicho. Este canal, lo voy a decir una vez más, es el canal de la percepción, de la percepción. Ayer, cuando estaba viendo la etapa del Tour de France, Samu Sánchez le decía a Perico Delgado ya, y al comentarista este, ¿cómo le llaman? No me acuerdo ahora. Andrés. Le decía, hoy en día un chaval de 18 años, un ciclista de 18 años, a un juvenil, a un junior y tal, le quitas el potenciómetro y le quitas el pinganillo en carrera, ya a los que corren con pinganillo, y van perdidos, han perdido la percepción. Y me envió un mensaje uno de los corredores a los que yo estoy entrenando, y me dijo, Mascarell, eso me lo dijiste tú hacia mí, me lo dijiste el domingo, eso de la percepción, que había que tener la percepción. Este es el canal de la percepción, este es el canal de la percepción. Navas me lo dijo, un corredor que entreno que llaman Navas, de Cádiz, me dijo esto, que la percepción es este canal, hay otros canales, como ya he dicho, y ahora me pongo ya serio, dejemos la ironía. Hay canales de datos, hay canales de información práctica, hay canales que te dan datos precisos de, mira, si te comes esta manzana te estás comiendo 28 calorías, si te comes este plátano te estás comiendo esto, la dieta esta, la dieta aquella, todo esto, es para un tipo de corredor que yo no soy ni he sido nunca, ¿vale? Entonces, esta gente que busca esto, que busca los datos precisos, que busca exactamente durante esta semana de descarga cuántas calorías menos hay que comer para que el día de la carrera estés en el peso exacto de las calorías y todo esto, todo medido y todo. Este no es el canal. Este es un canal que te va a decir, mira, si quieres estar fino, de mi experiencia, de saber lo que es estar fino y lo que es no estar fino el día de la carrera, pues no comas lo mismo que comes cuando estás en entrenamiento, en semana de entrenamiento. Esto es este canal, la percepción. Entonces, como yo sé que el 99% de la gente que ve estos vídeos, que estáis viendo este vídeo, es, además de inteligente, lista, lo sé, porque si no, no estaríais en este canal. Porque los inteligentes buscan esos canales de datos. Y los listos, pues igual buscan estos canales que son un poco más, pues, ya lo sabéis, ¿no? Un poco de vender humo, ¿vale? Que están de categoría y que yo respeto absolutamente y que tienen mogollón de éxito y que van de categoría, porque cada persona, cada creador de contenido tiene su público
y tiene su... Si yo tengo amigos buenísimos que son solo listos y tengo otros amigos que son solo inteligentes, no pasa nada, no pasa nada por ser así. Si gracias a eso tengo ahora trabajo, gracias a que tengo amigos que son solo inteligentes, me buscan a mí para que les haga un poco el trabajo sucio, para que les explique lo que se siente y lo que se vive cuando estás ahí. No gente que solo lo ha leído en los libros. Hay gente que es tan inteligente que sabe que él no tiene eso, no tiene esa enseñanza porque no la ha vivido, y busca a alguien que la haya vivido para que se la explique, se la cuente y él la pueda transmitir a su manera. Por eso me buscan a mí, entre otras cosas. Entonces lo que quiero decir es que hay que respetar a todo el mundo, a los listos y a los inteligentes. Esto es hablando en general, ¿no? Pero como yo sé que este canal, los que los veis, además, son las dos cosas, pues para mí, cuando aparece un personaje de estos que solo busca los datos, yo digo, vete a los canales donde solo dan datos, donde solo dan esos datos, porque aquí damos ejemplos, damos metáforas, damos más o menos. Y para eso hay que ser un poco listo, porque si eres solo inteligente, no te vale, no te llega para comprender esa enseñanza. Yo creo que ha quedado bastante claro la diferencia, pero mira, con un último ejemplo mío que yo he visto con mis ojos, lo voy a explicar bien claro. Cuando trabajaba en la obra, si llegaba un arquitecto con los planos y tal, o aparejador y tal, entraba ya a la obra y tal, y miraba para arriba, digo, este tío es listo. Cuando entraba uno de estos con los papeles y solo estaba mirando los papeles, yo digo, este es malo. ¿Por qué? Porque en la obra caen cosas de arriba. Y un tío listo, cuando entra a una obra, mira para arriba. No se pone el casco y se piensa que con el casco ya está protegido. No. Si te cae un cascote, el casco, como te caiga arriba un ladrillo, el casco no te hace nada, te revienta la cabeza el ladrillo. Entonces, esto es enseñanza. Cuando te dicen una obra, no estéis mirando los planos. Mirad para arriba, no vaya a ser que caiga algo. Porque a veces, no solo caen, sino que a veces hasta tiran cosas. Bueno, esto es enseñanza. Y luego, pues también, en mi época de trabajar de conserje en los institutos, desde el 2016 hasta hace unos meses, pues bueno, he conocido a mucha gente inteligente que tenía poco conocimiento, realmente, porque al final, para tratar con la gente, no basta solo con ser inteligente, no basta solo con tener conocimientos. Hay que saber también tener un poco de esto, que digo yo, de esto. Porque muchas veces a la gente hay que decirle lo que quiero oír. Yo estaba de conserje, cuando venía el director, quería oír una cosa, le decía lo que quería oír el director. El director quiere oír una cosa, el profesor quiere oír otra, el padre del alumno quiere oír otra y el alumno quiere oír otra cosa. Son cosas diferentes, cada uno quiere oír una cosa diferente. Entonces no puedes decirle a todos lo mismo, porque si le dices a todos lo mismo, el mensaje no llega. Que a lo mejor viene a ser lo mismo, pero cada uno se lo tienes que decir de manera diferente para que lo entienda, porque tienen códigos diferentes de conducta, esas cuatro tipos de personas con las que yo trataba. Directivos del centro, profesores, alumnos y padres. Y vienen todos a ti a preguntarte cosas y a decirte cosas y a pedirte cosas. Pero tú has de saber que a cada uno le tienes que decir una cosa diferente. Porque si a todo el mundo le dices que aquella puerta está cerrada y que no tienes la llave para abrirla, pues dependiendo de cada persona a la que se lo digas, pues le puede sentar más, mejor o peor, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que esto de la puerta. Pues que a veces las personas quieren oír lo que quieren oír. Y tú tienes que decirle lo que quieren oír, ¿vale? Y si aunque la puerta esté cerrada, tú le puedes decir, tranquilo, que ahora voy y la abro. Y ya el hombre se va y se queda tranquilo. Y tú no la abres y ya está. O sea, la puerta se queda cerrada. Porque tú sabes que esa puerta tiene que estar cerrada, porque si no está cerrada, se meten ahí los gatos o se meten las cosas y luego salta la alarma
y movidas. Pero viene el tipo que no sabe, y te dice, esa puerta tiene que estar abierta. Y dice, no. Vale, ahora la abriré. Y se va y ya está. Tú te quedas, se va, tranquilo. Pero tú no la abres, porque sabes que no tienes que abrirla, porque tú eres el que estás ahí y eres el que sabe. Pero aquel quiere oír que tú le dices que sí que la vas a abrir. Chepo, le dices que la vas a abrir y ya está. Esto es ser listo. Porque si le dices que no la vas a abrir por esto, pues ya te pones en malas con él y ya estás de mala hostia siempre. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, por eso yo he estado trabajando en todos los institutos y no me embarallate en ninguno. Y me he llevado siempre bien con los profesores, con los alumnos, con los maestros, con todos. Con los padres, con todos. Porque yo soy así. Tú quieres oír esto, yo te lo digo. Si no pasa nada, ¿ves? Yo te lo digo. Quieres oírlo, yo te lo digo. Pero al final, ¿me entendéis lo que quiero deciros? Que hay que tener mano izquierda y mano derecha, las dos cosas. Y que la vida no es solo las cosas ahí intrínsecas y las cosas así. Ya, tiene que ser así, esa puerta tiene que estar abierta de 12 a 1 y tal. Tranquilo. Ya la abriré. No te preocupes, que la voy a abrir. ¿Me entendéis? Esas calorías que comes, todas las calorías, hay que pesar esto. Tranquilo, hombre. Si lo que hay que hacer es llegar fino a la carrera. Yo creo que todos los que ven este canal entienden lo que explico. Pero bueno, el que no lo entienda y el que no le guste, como ya lo he dicho ya, no pasa nada. Si no pasa nada, si hay cientos de canales mejores que este, mejores para todo tipo.